Bueno, hoy estamos aquí en la Plaza de los Mangos, Plaza María del Carmen Ramírez, realizando un evento maravilloso, cultural y recreativo a través de la Dirección de Educación y con sus 8 escuelas municipales, como son la Escuela Luisa Cáceres de Arizmendi, la Escuela Simón Rodríguez, la Escuela San José, la Escuela Regina de Velázquez, la Rómulo Gallegos, la Escuela Juana Maldonado, la Escuela José Gonzalo Méndez y la Escuela Juana Maldonado. Orgullosa de nuestras 8 escuelas que hoy estamos demostrando en esta actividad, conmemorando los 455 años de la ciudad de San Cristóbal, estamos realizando esta actividad recreativa en 2 partes. Una primera parte en escenario o lo que llamamos en tarima, donde estamos llevando la cultura a través de las tradiciones de nuestra ciudad de San Cristóbal en estos 455 años a través de la danza, la poesía y la dramatización. Y una segunda parte que estamos haciendo una exhibición de los stands. En estos stands, pues, con material de reciclar, las escuelas están demostrando también igualmente las tradiciones que nos han caracterizado en estos 455 años, como es la Feria de San Sebastián, a través del deporte, del Deportivo Táchira, lo que es significado para nosotros, a través de las iglesias, y mostramos todo lo que se refiere a la cultura en nuestra ciudad de San Cristóbal. Queremos agradecer también el apoyo a través del IANFIS, el IANDERE, IANVISAN, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, las diferentes direcciones, Dirección General, Hacienda, todas las direcciones que nos han apoyado y por supuesto con el apoyo y la mano de nuestra ciudadana alcaldesa Patricia de Ceballos, alcalde de este municipio de San Cristóbal.